Bienvenidos a Explorando la Fe y las Religiones. Hoy, vamos a profundizar en la vida de una de las figuras más fervientes y enigmáticas del Antiguo Testamento, Elías. Este relato se adentrará en sus desafíos, sus milagros y el impacto duradero de su vida. A través de esta exploración, buscaremos entender mejor su papel como profeta, su lucha contra la idolatría y su legado perdurable. Elías, conocido por su celo religioso y su valentía, se enfrenta a la idolatría en una época de gran corrupción en Israel. Confrontando a reyes y profetas falsos, y demostrando el poder de Dios a través de milagros, Elías se erige como un defensor incansable de la fe verdadera. Su historia nos ofrece lecciones valiosas sobre la justicia, la perseverancia y la intervención divina. En explorando la fe y las religiones, nos comprometemos a ofrecerte contenido imparcial y profundo, sin denominaciones religiosas, y enfocado en la verdad y el conocimiento. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a darle like a este vídeo para formar parte de nuestra comunidad. Aquí, buscamos inspirar y motivar con análisis que fomenten la reflexión y el crecimiento espiritual. Prepárate para un viaje lleno de descubrimientos y aprendizajes. A través de los relatos bíblicos, escritos apócrifos y esotéricos, y una perspectiva filosófica y teológica, desentrañaremos los aspectos más significativos de la vida de Elías. Este relato no solo enriquecerá tu conocimiento, sino que también te inspirará a reflexionar sobre tu propia vida y las posibilidades de fe, justicia y liderazgo que tienes a tu alcance. Sin más preámbulos, comencemos esta exploración de la vida de Elías. Gracias por acompañarnos en este viaje de descubrimiento y reflexión. Vamos a sumergirnos juntos en esta fascinante historia. Parte 1. Introducción y Contexto Histórico-Cultural. Elías es una de las figuras más prominentes y enigmáticas del Antiguo Testamento, conocido por su fervor religioso y sus milagros. Este relato se adentrará en sus experiencias, desafíos y el impacto duradero de su vida. Contexto Histórico y Cultural. Elías vivió durante el siglo IX a.C., en un periodo tumultuoso para Israel. El reino estaba dividido en Israel, norte, y Judá, sur. Y la adoración de Baal se había infiltrado en la cultura israelita, especialmente bajo el reinado del rey Acab y la reina Jezabel. Elías, cuyo nombre significa mi Dios es llave, fue un profeta enviado para confrontar esta idolatría y restaurar la adoración del verdadero Dios. La figura de Elías en los escritos bíblicos. Elías aparece principalmente en los libros de uno y dos reyes. Es conocido por su valentía y su disposición a enfrentarse a los poderosos en nombre de Dios. Uno de los episodios más destacados es su confrontación con los profetas de Baal en el monte Carmelo, donde demostró el poder de llave al invocar fuego del cielo. Un Reyes 18. 20-40. El llamado de Elías. El llamado de Elías se caracteriza por su celo y dedicación a Dios. En una época de corrupción e idolatría, Elías se erige como un defensor de la fe verdadera, desafiando tanto a la realeza como al clero corrupto de Baal. Análisis desde una perspectiva no denominacional. Desde una perspectiva histórica y cultural, Elías puede ser visto como un reformador religioso que luchó contra la corrupción y la idolatría. Su historia refleja temas universales de justicia, fe y valentía frente a la adversidad. Escritos apócrifos y esotéricos. Los textos apócrifos y esotéricos también mencionan a Elías, a menudo ampliando y ofreciendo detalles adicionales sobre su vida y sus milagros. Por ejemplo, algunas tradiciones sugieren que Elías tenía conocimientos místicos y acceso a sabidurías ocultas, que le permitieron realizar sus prodigios. Reflexiones filosóficas y teológicas. Filosóficamente, la historia de Elías plantea preguntas sobre la moralidad, la justicia y la fe. ¿Qué significa ser un defensor de la verdad en tiempos de corrupción? Teológicamente, Elías es visto como un precursor de Juan el Bautista y una figura que simboliza la lucha entre el bien y el mal. Conclusión de la primera parte. Elías, en su contexto histórico y cultural, es un símbolo de fervor religioso y valentía. Su figura en los escritos bíblicos y apócrifos nos ofrece una visión rica y multifacética de su carácter y su impacto en la narrativa religiosa. A medida que avancemos en este relato, exploraremos más a fondo sus desafíos, sus milagros y el legado duradero que dejó. Esta es la primera parte de nuestro análisis sobre Elías. Para asegurar que la continuación del relato sobre Elías sea más comprensible, podemos dar un pequeño resumen de la primera parte y destacar algunos puntos clave que ayudarán a los lectores a seguir el hilo del análisis. Ejemplo para seguir con el relato. En la primera parte de nuestro análisis sobre Elías, Exploramos el contexto histórico y cultural en el que vivió. Elías, un profeta del siglo IX a.C., enfrentó la corrupción y la idolatría en Israel, especialmente bajo el reinado del rey Acab y la reina Jezabel. Conocido por su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, Elías demostró el poder de llave al invocar fuego del cielo. Para una mejor comprensión, Reflexiona sobre el contexto histórico y cultural. Entender la división del reino de Israel y la infiltración de la adoración de Baal es clave para contextualizar la misión de Elías. Explora su llamado divino. Considera el significado de su celo por Dios y su disposición a enfrentarse a la realeza corrupta. Consulta diferentes fuentes. Lee tanto los textos bíblicos como los apócrifos y esotéricos para obtener una visión más completa de su vida y sus acciones. Reflexiona filosófica y teológicamente. Piensa en las implicaciones filosóficas y teológicas de su lucha contra la idolatría y su defensa de la fe verdadera. Con estos puntos en mente, estarás mejor preparado para profundizar en la segunda parte del análisis sobre Elías. Parte 2. Los desafíos y milagros de Elías. En la primera parte, exploramos el contexto histórico y cultural de Elías, así como su llamado divino. Ahora, nos adentraremos en los desafíos que enfrentó durante su misión y los milagros que realizó, reflejando su fervor religioso y su valentía. Los desafíos de Elías. Elías fue un profeta en una época de gran corrupción e idolatría en Israel. Su misión principal fue confrontar la adoración de Baal y restaurar la fe en Llave. Este propósito lo llevó a enfrentarse directamente con el rey Acab y la reina Jezabel, quienes promovían el culto a Baal. Confrontación con los profetas de Baal. Uno de los episodios más memorables de la vida de Elías es su confrontación con los profetas de Baal en el Monte Carmelo, un Reyes 18, 20-40. Elías desafió a 450 profetas de Baal a una prueba para demostrar quién era el verdadero Dios. Ambos grupos construyeron altares y sacrificios, pero sólo el Dios verdadero respondería con fuego desde el cielo. A pesar de los esfuerzos de los profetas de Baal, fue Llave quien respondió al llamado de Elías consumiendo el sacrificio con fuego celestial. Este evento no solo demostró el poder de llave, sino que también reafirmó el liderazgo y la misión de Elías. Huyendo de Jezabel, después de la victoria en el monte Carmelo, Jezabel amenazó con matar a Elías, obligándolo a huir al desierto, un Reyes ocho. En su desesperación, Elías experimentó un momento de profunda crisis personal, deseando incluso la muerte. Sin embargo, en este momento de vulnerabilidad, Dios lo fortaleció, enviándole un ángel que le proporcionó comida y bebida, permitiéndole continuar su misión. El encuentro en el monte Oreb Durante su huida, Elías tuvo una experiencia trascendental en el monte Oreb, también conocido como el monte Sinai. Un Reyes 19, 9-18. Allí, Elías experimentó una serie de fenómenos naturales, un viento fuerte, un terremoto y un fuego. Sin embargo, Dios no estaba en estos fenómenos, sino en un suave murmullo. Este encuentro simboliza la presencia sutil pero poderosa de Dios, y marcó un punto de inflexión en la misión de Elías. Escritos apócrifos y esotéricos. Los textos apócrifos y esotéricos proporcionan relatos adicionales sobre los desafíos y milagros de Elías. Algunos sugieren que Elías poseía conocimientos místicos y esotéricos que le permitían realizar prodigios y acceder a revelaciones divinas. Estos escritos a menudo enfatizan la relación especial de Elías con lo divino y su papel como mediador entre Dios y su pueblo. Reflexión filosófica y teológica. Filosóficamente, los desafíos y milagros de Elías plantean preguntas sobre la fe, la justicia y el liderazgo. ¿Qué significa ser un defensor de la verdad en tiempos de corrupción? ¿Cómo se puede mantener la fe frente a la adversidad? Teológicamente, estos eventos subrayan la idea de la intervención divina y la guía de Dios en la historia humana. Elías es visto como un instrumento de la voluntad divina, cuyo liderazgo está respaldado por señales y maravillas. Análisis metafísico. Desde una perspectiva metafísica, los desafíos y milagros de Elías pueden interpretarse como símbolos de la lucha entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, su victoria sobre los profetas de Baal y su encuentro en el Monte Oreb son vistos como actos de trascendencia, donde lo divino interviene directamente en el mundo humano para alterar el curso de la historia. Leyes y dogmas. Las acciones de Elías también influenciaron las leyes y dogmas posteriores. Su defensa de la adoración monoteísta y su rechazo de la idolatría se convirtieron en principios fundamentales en la tradición religiosa de Israel. Las historias de sus milagros y desafíos son enseñanzas de vida que siguen resonando en la cultura y la espiritualidad de muchas comunidades alrededor del mundo. Conclusión de la segunda parte. Los desafíos y milagros de Elías reflejan su papel como profeta y defensor de la fe. A través de su confrontación con los profetas de Baal, su huida de Jezabel y su encuentro en el monte Horeb, Elías demostró su fervor religioso y su valentía. Estos eventos no solo fortalecieron su liderazgo, sino que también dejaron un legado duradero en la historia de la fe. Para asegurar que la continuación del relato sobre Elías sea más comprensible y motivadora, podemos dar un pequeño resumen de la segunda parte y destacar algunos puntos clave que ayudarán a los lectores a seguir el hilo del análisis y a sentirse inspirados por su historia. Ejemplo para seguir con el relato. En la segunda parte de nuestro análisis sobre Elías, exploramos los desafíos que enfrentó y los milagros que realizó. Desde su confrontación con los profetas de Baal en el monte Carmelo, donde demostró el poder de llave, hasta su huida de Jezabel y su experiencia trascendental en el monte Horeb. Estos eventos muestran su valentía, su profundo celo por Dios y su capacidad para mantenerse firme en su misión. Para una mejor comprensión, reflexiona sobre los desafíos y milagros. Piensa en cómo estos eventos demuestran el poder de Dios y la valentía de Elías. Explora la confrontación con los profetas de Baal. Considera la importancia de este evento en la restauración de la fe en llave. Consulta diferentes fuentes. Lee tanto los textos bíblicos como los apócrifos y esotéricos para obtener una visión más completa de los milagros y desafíos de Elías. Reflexiona filosófica y teológicamente. Piensa en el significado de su lucha contra la idolatría y su defensa de la fe verdadera. ¿Qué lecciones podemos aprender de su fe y perseverancia? Con estos puntos en mente, estarás mejor preparado para profundizar en la tercera y última parte del análisis sobre Elías. Parte 3. El legado duradero de Elías. En las partes anteriores, exploramos el contexto histórico y cultural de Elías, así como los desafíos que enfrentó y los milagros que realizó. En esta tercera y última parte, nos enfocaremos en su legado duradero y cómo su vida y sus acciones han dejado una marca imborrable en la historia y la fe. Elías como figura profética. Elías es visto como uno de los profetas más importantes del Antiguo Testamento. Su celo por Dios, su valentía y su capacidad para realizar milagros lo han convertido en una figura central en la fe judaica. Los relatos de su vida y sus acciones han sido fuente de inspiración para generaciones de creyentes. La ascensión de Elías al cielo. Uno de los eventos más significativos en la vida de Elías es su ascensión al cielo. Según dos Reyes 2, 1.12. Elías no murió de manera convencional, sino que fue llevado al cielo en un carro de fuego. Este evento es visto como una señal de su favor divino y ha sido interpretado de diversas maneras en la tradición religiosa. Elías en la tradición judía y cristiana. En la tradición judía, Elías es visto como el precursor del Mesías. La expectativa de su regreso se manifiesta en el ceder de Pesach, donde se deja una silla vacía y una copa de vino para él. En el cristianismo, Elías es visto como un precursor de Juan el Bautista y una figura que simboliza la lucha entre el bien y el mal. Escritos apócrifos y esotéricos. Los escritos apócrifos y esotéricos ofrecen relatos adicionales sobre la vida de Elías. Algunos textos sugieren que Elías tenía conocimientos místicos y esotéricos que le permitieron realizar sus milagros y acceder a revelaciones divinas. Estos escritos a menudo enfatizan la relación especial de Elías con lo divino y su papel como mediador. Reflexión filosófica y teológica. Filosóficamente, la vida de Elías nos enseña sobre la naturaleza del liderazgo, la fe y la justicia. Su lucha contra la idolatría y su defensa de la adoración monoteísta son ejemplos de valentía y compromiso con la verdad. Teológicamente, Elías es visto como un instrumento de la voluntad divina, cuyo liderazgo y milagros están respaldados por señales y maravillas. Análisis metafísico. Desde una perspectiva metafísica, la ascensión de Elías al cielo puede interpretarse como un símbolo de la trascendencia y la unión con lo divino. Sus milagros y su relación especial con Dios son vistos como actos de intervención divina en el mundo humano. Leyes y dogmas. Las acciones de Elías también influenciaron las leyes y dogmas posteriores. Su defensa de la adoración monoteísta y su rechazo de la idolatría se convirtieron en principios fundamentales en la tradición religiosa de Israel. Las historias de sus milagros y desafíos son enseñanzas de vida que siguen resonando en la cultura y la espiritualidad de muchas comunidades alrededor del mundo. Impacto cultural y religioso. La influencia de Elías se extiende más allá de las fronteras religiosas. Su figura ha inspirado innumerables obras de arte, literatura y música. En el cristianismo, su aparición junto a Moisés durante la transfiguración de Jesús, Mateo 17, 1-3, subraya su importancia continua. En la cultura popular, Elías es a menudo representado como un símbolo de fervor y justicia divina. Conclusión final: La vida de Elías. Desde su fervor religioso y sus milagros hasta su ascensión al cielo, nos ofrece una narrativa rica en lecciones sobre la fe, el liderazgo y la justicia. Sus desafíos y milagros, y su impacto duradero en la historia religiosa y cultural continúan inspirando a generaciones. Gracias por acompañarnos en esta exploración de la vida de Elías. En explorando la fe y las religiones, nos dedicamos a ofrecer contenido que inspire y enriquezca tu conocimiento espiritual. Te invitamos a darle like a este vídeo y a suscribirte a nuestro canal para formar parte de este nuevo despertar. Juntos, seguiremos explorando las profundidades de la fe y la religión. Espero que este relato te haya proporcionado una visión profunda y enriquecedora de Elías.